Muy buenas tardes para todos, un saludo muy especial para todas las alcaldesas, los alcaldes, los demás funcionarios de las diferentes instituciones que hacen presencia, un saludo muy especial para el doctor Juan Alfonso La Torre, director general de Invías, para el doctor Juan Carlos Beltrán, director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, agradecerles por su presencia y agradecerle a la Federación de Municipios por la invitación, al doctor Gilberto Toro, al alcalde Giancarlo Yarumeta, a, a Jorge Palacios y a todo el equipo de Fede Municipios. Bueno, el panel que corresponde en esta hora de, de la jornada es un panel muy importante que aborda dos temas fundamentales que a los municipios de manera particular le preocupan y uno tiene que ver primordialmente con... La apuesta importante que tiene el nuevo gobierno en materia de infraestructura vial, donde lógicamente, debido a la coyuntura del momento, por la ola invernal y por otras situaciones, pero también en el entendido de la importancia que tiene para el desarrollo turístico y el desarrollo económico del país, el tema de las vías terciarias, creo que es un tema que en la agenda de todos los alcaldes, sobre todo en los alcaldes de municipios de quinta, de sexta categoría, tiene una gran relevancia y donde estamos seguros que eh, todos estamos esperando esa perspectiva y ese panorama en torno a la gran inversión que se necesita en materia de vías terciarias. Lógicamente, acompañado también de un tema que es fundamental, como lo es el tema de la seguridad vial, donde teníamos la posibilidad de conversar. Con el doctor Beltrán y coincidíamos en la importancia y el reto que debe asumir el nuevo gobierno desde su plan de desarrollo en, en materia del tema de siniestralidad, que sin duda alguna constituye un problema de salud pública transversal que debe analizarse y donde los entes territoriales también tenemos una injerencia grande. La apuesta es importante en la disminución pero también es importante conocer cómo desde el, la Agencia Nacional, con esa visión de disminución de la siniestralidad, se articularán las políticas y las estrategias necesarias en los entes territoriales para lo propio, y donde con varios alcaldes hemos coincidido en que es importante el trabajo que se está haciendo y va a ser fundamental. Que la política de seguridad vial sea un componente colateral fundamental en la política de infraestructura vial en materia de prevención de desastres en la intervención de los corredores viales, donde los mapas de calor muestran la necesidad. De manera, pues, que esperamos que en el transcurso de este panel pues podamos tener las inquietudes de todos los colegas y, sobre todo, tener un panorama muy claro en un tema que es fundamental hoy por hoy no solo por lo que representa en la inversión y el desarrollo económico, sino por la participación que van a tener las Juntas de Acción Comunal, entre otras cosas, en el modelo de inversión y participación en materia de vías terciarias. De manera pues que, bienvenido doctor Juan Alfonso, bienvenido doctor Juan Carlos, tiene la palabra. Hablamos así sentados, yo creo, sí. Bueno, un saludo, alcalde julián de buga mi compañero de, de trabajo juan carlos eh, agradecimiento a la federación de municipios al doctor gilberto Toro, por la invitación a poder eh, dialogar con ustedes en, en un corto espacio porque pues esto hablar de vías implicaría un foro yo creo que de todo el día para tratar de sacar eh, resultados importantes pero vamos a tratar de hacerlo más eficiente este este rato que estemos para que ustedes eh, estén informados sobre qué se está pensando en el tema en el tema vial. Eh, saludo a todos los alcaldes y los que hacen parte de este foro. Voy a hacer un resumen de los temas fundamentales de manera que, que, que hagamos eficiente este, este rato y ustedes puedan hacer algunas preguntas. Entonces, voy a tratar de hablarles en, en general de lo que se está pensando. Y. Eh, Empezando de lo, de lo grande a lo pequeño, digamos, empezando de, de la inversión en lo que significa no solo vías terciarias, sino el impacto de, de, de las vías secundarias y, y algunas principales en el país eh, que se están desarrollando, que están en ejecución. Eh, ¿Qué recibe este gobierno del presidente Gustavo Petro en, en el tema de invías, en lo que tiene que ver con inversión en la red troncal del país, en la red secundaria y terciaria? recibe unos inmensos compromisos, un compromiso, yo diría, como nunca en la historia del sector transporte y, y de las vías. Eh, el Instituto Nacional de Vías tiene compromisos cercanos a los 25 billones de pesos, 25 billones de pesos. Eso es lo que deja el gobierno del presidente Duque comprometido en recursos de inversión. ¿Dónde está esa plata? Esa plata está en unos 15, 16 billones de pesos en, en contratos firmados con vigencias futuras hasta el año 2030. Aproximadamente unos 5 o 6 billones de pesos firmados en convenios con alcaldes y gobernadores. Y unos pesos más en proyectos que, que también están con reservas Vigencias fut eh, vigencia futura a través de Finde y, y son compromisos hasta el año 2030. La mayoría de ellos, los que tienen que ver con, 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 eh, con vías troncales, si lo podemos decir, mencionemos la, la troncal del Catatumbo, eh, mencionemos la transversal Momposina, mencionemos la vía Pasto Tumaco, mencionemos la vía de Puerto Gaitán hacia Puerto Carreño en el Bichada, la vía que mencionaba el alcalde de Uribe, Uribe-Colombia-Huila, eh, la ruta de los Libertadores en Arauca, Casanare y Boyacá. Hay alrededor de 15 billones de pesos comprometidos en recursos de vigencia futuras hasta el año 2030. Esto es, este es eh, digamos que es un inmenso problema, porque invertir recursos en 10 años, pues tiene, tiene muchas debilidades que, que se pueden convertir en, en debilidades, en, en, en un gran riesgo de inversión, eh, en una inversión de, de un proyecto. Normalmente alrededor de 300 mil millones de pesos, digamos en promedio, eh, invertido en 10 años puede no verse la plata, fácilmente puede no verse la plata, fácilmente puede suceder que un contrato de 300 mil millones de pesos donde tienen compromiso de pavimentar 40, 40 kilómetros no se hagan, porque eso a cuenta gotas es un problema, 20 mil millones al año, 30 mil millones al año, eso no, eso no conduce a nada, eso es malo, puede conducir a quebrar contratistas además, ¿no? Eso es malo para la comunidad, es malo para los usuarios, eso es malo para el contratista y eso es malo para el Instituto Nacional de Vías, entre otras cosas porque eh, los problemas que se pueden generar en términos de contratación son inmensos. Un contrato a 10 años con ajustes anuales, que en muchos casos los ajustes no compensan la inflación, pues van llevando a, 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 al contrato a una situación muy compleja. Entonces tenemos ese panorama difícil, eh, la ejecución de esos contratos va por ahí en un 10%, estamos hablando de 15 billones de pesos que llevan un, un 10% de ejecución y esto es, yo diría que, supremamente peligroso. Eh, una de las tareas del Instituto Nacional de Vías es eh, cómo, cómo corregir esta situación. Tenemos un gran problema, pero tenemos una gran oportunidad. Tenemos una gran oportunidad porque este gobierno se encuentra con este número de contratos firmados y en ejecución, con muy baja ejecución, eh, que significa una gran oportunidad de aprovechar esos 15, 16 billones de pesos que están firmados para ejecutarlos y para hacerlo bien. Hemos tenido, yo llevo básicamente un par de meses hablando con el Ministerio de Hacienda para que los recursos de que van del año 27 al año 30 los podamos traer a este periodo de gobierno del año. 23, 24, 25 y 26. Hemos adelantado conversaciones con el Banco Interamericano de Desarrollo, con la Financiera eh, Nacional, y puedo contarles que ayer tuve, desde ayer tuve reunión con el Banco Interamericano de Desarrollo y ya me hicieron una oferta de 600 millones de dólares, estamos hablando de 3 billones de pesos, alrededor de 200 millones de dólares al año, de manera que podamos inyectarle a estos contratos. Entonces, ya, ya, ya hay una primera alternativa, ya hay, ya hay una primera luz, digamos, de alternativa, de manera que estos contratos que, le, que les he mencionado, que están regados por toda la malla vial del país, que básicamente es retroncal, estamos hablando de, 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 de proyectos de gran impacto, tengamos una salida y la venimos trabajando con el Ministerio de Hacienda, eh, y digamos que es como, como, como tema inicial de lo que tiene que ver con la retroncal. Existen muchos convenios firmados, más de 1.800 convenios encontramos en el INVIA firmados con alcaldes y gobernadores, eh, convenios que la información y lo que ya he revisado, hay un buen número de ellos que van bien en ejecución, eh, que ofrecemos nosotros a, a los alcaldes de municipios todo el apoyo para superar las dificultades que se presenten en la ejecución de estos convenios, de estos contratos. Todavía faltan muchos por ejecutar. Eh, he tenido ya comentarios de, 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 de varios alcaldes donde manifiestan sus preocupaciones en cuanto al plazo de ejecución, en cuanto a, a situaciones que se han venido presentando en el desarrollo del contrato, inclusive alcaldes que me han dicho, eh, director, este contrato no lo puedo terminar porque el contratista me dice que no lo quiere hacer, que me toca, eh, no se ha iniciado, eh, yo haría un nuevo proceso licitatorio, necesito plazo para poderlo ejecutar y bienvenidos. O sea, el Instituto Nacional de Vías está en toda la disposición para apoyar a los alcaldes en el instrumento que se pueda generar para que las obras se hagan. Yo siempre he dicho que el peor escenario eh, de un proyecto es un elefante blanco, es, 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 es un proyecto que, no, que, que, que ni siquiera inicia, muy, varios de ellos no han iniciado, y en eso tenemos todo el, el, el deseo de apoyar a ustedes como alcaldes que están desarrollando los proyectos para que podamos crear instrumentos jurídicos, mecanismos técnicos que permitan que los proyectos se puedan hacer. Y en eso me ofrezco personalmente como director del INVIAS a apoyar cualquier circunstancia en particular eh, que quieran visitar el, el, la entidad, que quieran comunicarse conmigo directamente para buscarles salidas a lo que pueda tener problemas. Estamos hablando de más de 5 billones de pesos, en más de 1.800 convenios firmados eh, que encontramos. Eh, con alcaldes y, como les digo, algunos con dificultades. Entonces, digamos que esto, esto refiere a lo, a, a lo pasado, a lo que se encuentre en las ¿Qué se está pensando hacia el futuro? Se está pensando en dos estrategias, y dos estrategias respecto a lo que tiene que ver con la red terciaria, que es de lo que se viene hablando con, con gran intensidad. La, la filosofía que yo tengo es que. Eh, si la transformación energética del país se da a través de, de, de la luz solar, se da a través de energía limpia, yo diría que la transformación económica de Colombia se da a través de la inversión en la red terciaria. Este es un país agropecuario, este es un país turístico, y en la medida en que tengamos eh, inversión en la red terciaria, que mejoremos los corredores terciarios y muchos secundarios que tiene el país, va a haber una transformación económica. Vamos a tener crecimiento económico, vamos a tener mejoramiento del campo, eh, casi que el Ministerio, casi que el, el, el Invías y el Ministerio de Transporte es, eh, es la fuente de potencia que tiene el Ministerio de Agricultura para poder cumplir su función. Entonces eso, el, el presidente Gustavo Petro lo tiene absolutamente claro. El futuro de esa transformación económica está en el desarrollo del campo y en el sector turístico, que de alguna manera puede reemplazar. Ese, ese, ese tema de, del petróleo que genera recursos en el país, que son necesarios, pero que el país tiene que transformarse en algún momento eh, hacia ese desarrollo agropecuario y hacia ese desarrollo turístico. Y sobre eso hay dos estrategias claras. Una que se llama transitabilidad. Se llama que, que los corredores de la red terciaria puedan caminar los camiones, puedan caminar los vehículos, que haya tránsito, que haya paso. En época de invierno son muchos los... Eh, las regiones del país y los departamentos donde, donde por una red terciaria no pasa un camión cargado de ganado, no pasa un camión cargado de arroz, no pasa un camión cargado de, de cacao, de lo que producen los departamentos. Entonces, primer objetivo y a corto plazo, digamos, es dar transitabilidad eh, en cosas pequeñas, en soluciones pequeñas que permiten ese tránsito, la construcción de un bosco culver, la construcción de unas alcantarillas, la construcción de unas cunetas la construcción de unos gaviones, eh, la construcción de unos metros de placahuella que permitan ese tránsito. Y sobre eso el tema está en el orden del día. Estamos iniciando en, eh, en todo el país en un programa liderado por el Instituto Nacional de Vías, un programa con las asociaciones comunitarias, que es lo que el presidente Gustavo Petro quiere implementar, que es lo que se considera un gran potencial en ejecución de proyectos que pueden tener un gran impacto además por, por la eficiencia en el resultado de la inversión y en la potencialización en el resultado de la inversión. Entonces estamos eh, trabajando un plan de proyectos desde el Instituto Nacional de Vías a través de las direcciones territoriales, el instituto tiene 26 direcciones territoriales, a través de ellas estamos haciendo unas reuniones en, 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 en todo el país, en todos los departamentos donde estamos convocando juntas de acción comunal, de manera que podamos recibir las necesidades para que desde el territorio sepamos cuál es la necesidad, qué es lo que se debe hacer, se presenten esas solicitudes y a través de la presentación de esas solicitudes podamos hacer un inventario eh, en todos los rincones del país de la necesidad. Eh, ¿Qué podemos hacer con ustedes como alcaldes? Claro que podemos hacer una, una sinergia, claro que es fundamental una sinergia de esto que estamos iniciando y, y es hacer equipo con ustedes que, que finalmente tienen una gran, eh, un gran conocimiento de su territorio de sus redes y de la problemática. Nosotros, como invías, vamos a tener a corto plazo, corto plazo son 10 días, corto plazo son dos semanas, un, un gran inventario nacional de esa situación de transitabilidad de la red terciaria y algo de secundaria. ¿A qué los podemos invitar? Los podemos invitar a que una vez nosotros tengamos ese inventario eh, y hagamos una evaluación, porque lo vamos a hacer técnicamente podamos hacer con ustedes, con los alcaldes, una mesa técnica para, para tomar decisiones y podamos priorizar eh, esa inversión que vamos a hacer a través de las Juntas de Acción Comunal. Eh, vamos a conformar en cada territorial un equipo técnico, eh, no vamos a trabajar con las Juntas de Acción Comunal sin darles apoyo, vamos a tener un equipo técnico en cada territorial de Limvías, vamos a tener alrededor de unos ocho ingenieros, eh, equipo técnico, eh, de hecho equipo jurídico, equipo social que va a visitar el territorio. Vamos a recibir unas solicitudes, pero vamos a visitar el territorio, de manera que viabilicemos eh, los proyectos con, con criterio técnico. De manera que una vez visiten los ingenieros del, de, de, de Invías a nivel territorial, se haga la visita a los corredores, identifiquemos las necesidades y les demos las soluciones técnicas. Vamos a hacer los diseños de estas soluciones a través de, de este grupo de ingenieros. De diseños que aparecen con las cartillas del limpias, soluciones pequeñas, diseños fáciles de hacer, pero de manera que le entreguemos a la Junta de Acción Comunal una solución técnica. Un diseño técnico elaborado por especialistas, elaborado por ingenieros, de manera que la Junta de Acción Comunal haga la inversión con base en, en, en un diseño técnico. Si vamos a firmar una, un convenio solidario con una asociación comunitaria, con una Junta de Acción Comunal, ese convenio esté complementado por el diseño de un proyecto. Y ese mismo grupo de ingenieros que diseñaron, que trabajaron en la, en, en, en la evaluación de la necesidad y en la definición de la solución, van a acompañar a la Junta de Acción Comunal en la ejecución de los contratos, en la ejecución de las obras. Este grupo de ingenieros que vamos a tener en cada territorial, un grupo de aproximadamente de 10 profesionales, van a estar acompañando a las comunidades en la ejecución de los proyectos, de manera que las cosas se hagan técnicamente y se hagan bien. Entonces, este, eh, este es un primer tema de transitabilidad, que como les digo, estamos en una primera tarea de, de evaluación, que en el mes de abril tenemos que eh, tener visitado, eh, vamos a tener un grupo de 300 ingenieros en el país, 250, 300 ingenieros, visitando el territorio, eh, evaluando las necesidades, haciendo diseños. Y esto tenemos que hacerlo en el mes de abril, mes de mayo, porque esto, ustedes conocen el tema de ley de garantías, tenemos 28 de junio ley de garantías, y los convenios solidarios que se firmen en este año, básicamente tienen que firmarse antes del 28 de junio. Entonces, el programa que tenemos es, esa convocatoria que estamos haciendo en este momento para recibir solicitudes, eh, visitas y diseños, e invito a los alcaldes, y así, dare, a, así daremos la instrucción, desde el Instituto Nacional de Vías, para que en las direcciones territoriales, una vez tengamos una evaluación, unos diseños, coordinemos con los alcaldes, de manera que revisemos ese plan de prioridades y podamos hacer la ejecución y podamos potencializarlo adicionalmente con la capacidad que tienen ustedes como alcaldes. Muchos alcaldes tienen maquinaria que pueden terminar eh, haciendo, eh, dando apoyo a, a sus juntas de acción comunal para la ejecución de los proyectos. Eh, la construcción de, 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 un, de un box culvert exige una excavación, eh, exige obras de maquinaria pequeña que pueden ser apoyadas en el momento en que tengamos las soluciones, eh, por ustedes liderando del territorio eh, las soluciones que queremos implementar. Entonces, básicamente es la estrategia. Yo quiero contarles que yo vengo al INVIAS de ser eh, gerente de la Agencia para la Infraestructura del Meta, en el Departamento del Meta, llamémoslo Secretario de Infraestructura del Departamento del Meta, Allí firmamos convenios con más de 300 juntas de dirección comunal de manera exitosa, absolutamente exitosa. Firmamos 300 convenios con resultados al 100%. Con convenios de, de 50 millones de pesos construimos puentes de 12 metros con tubería petrolera. Con 50 millones de pesos hacíamos 150 y 200 metros de placahuella. Con 50 millones de pesos mejoramos caminos y obtuvimos un excelente resultado. De manera que... que, que venimos, yo vengo a la dirección de invías con un plan piloto. Eso no estaba previsto, pero así se dieron las cosas. Eh, donde logramos un inmenso resultado, trabajamos con los alcaldes, eh, producimos en equipo con ellos, utilizamos la maquinaria de los municipios y logramos una inversión de 25 mil millones de pesos. Que si se hubiera hecho de, de, por un camino distinto, seguramente hubiera costado más de 200 mil millones de pesos. Entonces, eh, este es un, prim un primer paso: invitarlos a ustedes a que hagamos parte de esto, que esto es ya, esto inicia ya. Eh, eh, estas convocatorias, esta evaluación, pero de, de ninguna manera les quiero decir a los alcaldes que esto se esté eh, diseñando, estructurando por encima de ustedes que son las cabezas de los municipios o pensando que ustedes no puedan hacer parte de esto, en absoluto. Nosotros estamos estructurando un proceso que además se viene estructurando en estos dos meses del año de una manera muy rápida considerando que este año no, no son 12 sino son seis meses en el término de, de, de firma de convenios, y esto exige un inmenso esfuerzo que estamos liderando a través del territorio, no lo queremos liderar allá en las oficinas de limpias, en la calle 26, estamos estructurando estas territoriales con todo el apoyo técnico, de manera que podamos tener un buen resultado, y como les digo, vamos a socializar con ustedes, de manera que cuando tengamos claro cuál es lo, la, la inversión, cuáles son los proyectos, podamos en apoyarnos en los alcaldes para que podamos tener el mejor resultado. Y el tercer tema tiene que ver con obras ya importantes, obras que no pueden hacer las juntas, obras que yo, lo, lo, lo que tenemos, digamos, como criterio es hacer proyectos de alrededor de 100 millones de pesos con la Junta de Acción Comunal, 100, 150 millones de pesos. Un proyecto de 100 o 150 con una Junta de Acción Comunal es un proyecto que puede tener gran impacto. Tampoco queremos desbordarnos en un número que, 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 que nos genere dificultades. Y entonces, las obras importantes, la pavimentación. De, de los kilómetros de red terciaria o secundaria que tenemos que hacer, esa tenemos que hacer con la microempresa, con la ingeniería. Proyectos de pavimentar 10 kilómetros, de pavimentar 15 kilómetros o 20, ustedes lo tienen claro, eso ya tenemos que hacerlo con la ingeniería, tenemos que hacerlo con las microempresas. Y a eso también le vamos apostando. El Gobierno Nacional viene, el presidente Gustavo Petro, desde el año pasado, en, en unas reuniones que se hicieron de preparación para el plan de desarrollo, con unos diálogos vinculantes eh, que, que se hicieron en todo el país, priorizando unos corredores de la red terciaria. Estas priorizaciones las viene estudiando Planeación Nacional, las viene estudiando el Ministerio del Transporte, el Instituto Nacional de Vías las ha venido apoyando, de manera que se pueda priorizar unos kilómetros de red terciaria en el país eh, que tienen que estar orientados a qué? A corredores agropecuarios, a corredores turísticos, a corredores productivos que, que, que tengan un impacto en el territorio. Esos corredores... Eh, como les digo, eh, eh, están siendo definidos por, por una tarea hecha en conjunto con esto que les acabo de decir, pero que se aspira que dentro de la aprobación del plan de desarrollo y dentro de la aprobación del plan eh, plurianual se pueda eh, definir en cada departamento, en cada territorio, unos corredores eh, de la red terciaria en los municipios que, como les digo, ya se conviertan en proyectos de mucho más impacto corredores de 15 kilómetros, de 10 kilómetros, de 20 kilómetros de la red eh, de la red productiva del país por donde salen los alimentos, por donde se puede el, el turismo que tenga gran impacto. Esto se está definiendo en este primer semestre y, y los recursos están orientados a, a la inversión de este gobierno. Eh, se ha hablado inicialmente de una inversión de 8 billones de pesos en, en, en la red terciaria, eh, los cuales están orientados con base en esta priorización de corredores eh, productivos y que, como les digo, se están definiendo en este eh, primer semestre. ¿Cómo se van a invertir esos recursos? Eh, ¿Qué tanta ejecución van a hacer los municipios, los departamentos y, o el envías? Esta es una decisión que, eh, que tomará básicamente el, el presidente de la República, que definirá el gobierno, cómo se va a hacer esta inversión que se haga en la red terciaria. De manera que es un tema por decidir. Hoy lo que está eh, en el orden del día es cuáles son los corredores estratégicos y... Eh, cuáles son los recursos que vamos a tener, indudablemente aprovechando también eh, recursos de diferentes fuentes, el tema de obras por impuestos es un camino que puede tener también eh, una, una posibilidad económica importante, eh, podemos seguramente invertir eh, yo creo que unos 2 billones de pesos en obras por impuestos en, en los próximos 2-3 años, que esto en la red terciaria puede tener un gran impacto. Y con un complemento que está trabajando en INVIAS y con eso termino, que es hacer eficiente la inversión. La inversión en la red terciaria tiene que estar de acuerdo a lo que necesita el corredor. Y lo que necesita el corredor es de acuerdo al tránsito que tiene el corredor, de acuerdo a lo que circula el corredor. Porque también les digo que lo que hemos visto es que muchos de estos convenios que se han firmado estamos pagando por el costo kilómetro un poco más de lo que deberíamos pagar. Y no porque la plata no se esté invirtiendo bien, sino porque estamos construyendo estructuras de pavimento que en muchos casos no son necesarias para el tráfico que tiene la vía. Entonces, tenemos que diseñar estructuras eh, de pavimento eh, de manera que sean acordes con el tránsito que tiene. Ustedes saben que corredores que tienen menos de 500 mil vehículos se pueden utilizar estructuras de pavimento no tan gruesas. Eh, eh, ponerle 9 centímetros de pavimento a un corredor que tiene tráfico menor a 500 mil vehículos es, es un uso ineficiente del dinero. Claro, uno diría la vía... La vía va a durar eh, no 15 años, sino 30. Pero el problema es que cuando tenemos que pavimentar 20 kilómetros, no pavimentamos sino 10, porque la plata no nos alcanza. Entonces, en la medida en que hagamos la plata eficiente e invirtamos en estructuras de pavimento eh, con estabilizaciones de suelos, o sea, hay muchos corredores del país que las fuentes de materiales quedan lejos del sitio donde se va a ejecutar la obra. ¿Y eso que implica? Que la mitad del contrato se va en transporte. La mitad del contrato se va transportando material. Y esto quiere decir que el kilómetro que vale hoy en día 3 mil millones, pues podría costar mil millones o mil millones de pesos y eso lo hace es que podamos tener una mucho mayor eficiencia en la inversión del dinero. Entonces también estamos mirando eso y les pongo el ejemplo, estuve en el departamento de Arauca la semana pasada en un corredor que une la cabecera municipal de Arauca con la cabecera municipal de Cravo Norte. Se van a pavimentar 6 kilómetros que valen 42 mil millones de pesos a, a mi regreso de Arauca Hacemos una reunión con contratistas y con invías, y con la misma plata vamos a hacer el doble de kilómetros, vamos a hacer 12 kilómetros y poner un peso más. Eso, eso quiere decir que, que, que tenemos que hacer cosas que produzcan ese resultado, que hagan eficiente el dinero. En la transversal de Boyacá, que no logré llegar ayer, eh, estaba dentro del contrato de la transversal de Boyacá la pavimentación de 43 kilómetros. Vamos a pavimentar 52, 9 kilómetros más, porque eh, les le, le dimos la señal de que era necesario. Y revisar los diseños, y revisar la necesidad de, de, del corredor y con base a eso tener un uso eficiente del dinero. Entonces espero haber hecho un resumen de, de lo que de la estrategia, el, el criterio que, y la política del gobierno del presidente Gustavo Petro respecto a la inversión vial y pues atento a las, a las preguntas que haya después lo, lo, lo que diga el coordinador del panel. Muchísimas gracias, doctor Juan Alfonso La Torre. Eh, continuamos con la exposición del doctor Juan Carlos Beltrán y al final de las dos exposiciones abrimos el panel de preguntas de los alcaldes. Eh, muy buenas tardes a todos los alcaldes, doctor Gilberto, muy buenas tardes, buenas tardes al doctor Juan Alfonso La Torre, compañero de, del sector, Julián Adolfo, alcalde de Buga y señores alcaldes, eh, muchas gracias por estar acá a esta hora ya acompañándonos en este panel. Pues tenemos que empezar a hablar de la alta siniestralidad que tenemos hoy en el país, eh, 8.264 fallecidos en el año 2022, ¿cierto? Un aumento casi del 20-30% re con relación al año 2021. Pues mire que estamos hablando desde el sector transporte, de una movilidad, un aumento de la movilidad, un aumento de las obras, eh, doctor Juan Alfonso, de, de vías terciarias, de vías, mejoramiento de vías secundarias. Pero tenemos que hablar de una cosa la movilidad y otra cosa la seguridad vial, que se convirtió en Colombia en la segunda causa de muerte eh, violenta en el país y la primera causa de muerte violenta para unas, para unas personas específicamente que son las mujeres los niños, niñas y adolescentes, es la primera causa de muerte en estas personas, ¿cierto? Entonces vemos con preocupación, doctor Gilberto, desde la Agencia Nacional de Seguridad Vial, la corresponsabilidad que tenemos todos los actores y todas las entidades públicas y privadas del país. Tenemos que entender claramente eh, que esto es de todos, la seguridad vial eh, es todos, todos estamos en la vía, todos estamos en la calle, todos aquí salimos hoy para nuestros hoteles, para donde nos estamos quedando, pero tenemos una gran, un gran riesgo de que ocurra un siniestro vial en cualquiera y que nos afecte a todos, ¿cierto? Entonces, por eso el gobierno nacional, el gobierno de la vida del presidente Gustavo Petro, eh, preocupado por esta alta siniestralidad, sigue subiendo. En febrero, 1.295 muertes en la siniestralidad. Entonces, vemos que estamos afectando y que se está dando eh, una afectación muy fuerte en los actores viales del país. Entonces, el Plan Nacional de Seguridad Vial identificó ocho, ocho premisas o ocho unidades de identificación de la actividad de, de la seguridad vial del país. Este Plan Nacional de Seguridad Vial se, se realizó con todos los actores viales. Que tienen exposición a la siniestralidad o factores de riesgos a su vida y a su salud. Entonces, vemos que no solo son 8 mil y punta de muertos, sino casi 30.000 afectados o 30.000 lesionados que quedan por los siniestros viales. Entonces, vemos que, y estamos trabajando desde, el, desde la Agencia Nacional por unos vehículos seguros, ¿cierto? La importación de vehículos que cumplan con unos requisitos técnicos a partir de unos reglamentos. Eh, se observó que se lanzaron ya o se expidieron por parte del Ministerio los reglamentos de llantas, frenos para motos, cascos, vidrios, eh, sillas de retención infantil y se van a seguir expidiendo estos para cumplir con la, con la finalidad a la cual se acogió el gobierno nacional y el país con la, con la expedición de la ley que se acoge al acuerdo del 58 de Naciones Unidas que identifica cuáles... Son los vehículos que se pueden y no se pueden importar al país. Estamos buscando también el cambio de un comportamiento seguro por parte de todos los actores, de los motociclistas, de los peatones, de los ciclistas, de los vehículos particulares, los diferentes de los diferentes vehículos de carga y de pasajeros. Estamos identificando y se despidió la ley 2152 que es la ley de la ley Julián Esteban, que es la reducción de velocidades en las diferentes vías del país, donde se están acogiendo todos los municipios y todas las alcaldías a una reducción de la velocidad, llevándola a un máximo de 50 en zonas urbanas o en zonas donde hay alta congestión o alto tránsito de diferentes actores viales. Estamos hablando también de cumplimiento de normas de tránsito, atención integrada a víctimas. Infraestructura segura con los que venimos trabajando con el Invías y la ANI para las diferentes auditorías en la vía y que identifiquen cuáles son las afectaciones y cuáles son las vías que tienen problemas para la corrección por parte de los concesionarios o por parte del, del Instituto de, de Vías. Entonces decimos que la siniestralidad hoy en Colombia, casi 5.000 de los 8.000 muertos en el año pasado son motociclistas. 1.800 casi son peatones, casi 700 son usuarios de transporte individual y casi 500 son usuarios de bicicleta. En esos cuatro actores, que son principalmente los actores más vulnerables de la cadena de la seguridad vial, se está concentrando los ocho, las 8.000 muertes. El 60% de los muertos son motociclistas, del 20% peatones, ahí tenemos casi el 80% de los muertos del país. Entonces, y se observa con gran preocupación que la más del 60% de estas muertes están en un rango de edad que es entre los 18 y 35 años. Más del 60% de estos muertos los pone esta, estas, este rango etario y más del 60% de los muertos peatones están en el rango etario de 60 y 80 años de edad. Aquí vemos cómo eh, se da la participación por departamentos. Eh, la alta siniestralidad en los diferentes actores viales se da principalmente en Antioquia, en Cundinamarca, en Valle del Cauca, en Bogotá y en el Atlántico. Eh, departamentos que son los que ponen la mayor tasa de siniestralidad del país por diferentes causas. Entonces, la Agencia Nacional de, de Seguridad Vial está trabajando por la identificación del principio de corresponsabilidad, todas las autoridades, todos somos uno solo en la vía, todos afectamos, posiblemente podemos ser, podemos ser causantes de un siniestro vial, o podemos ser víctimas de un siniestro vial. Nosotros o, nuestro, o nuestra familia, nuestros amigos, o cualquiera puede, puede afectar, puede afectarse o verse afectado en un siniestro o en la vía. Vemos que una de las causas principales es la, la falta de control, doctor Gilberto. Nosotros tenemos hoy en el país solo 234 organismos de tránsito. De los 32 departamentos, solo 25 tienen organismos de tránsito. Siete todavía no tienen ningún organismo de tránsito. De los 1.123 municipios, solo el 19%, o sea, 208 tienen un organismo de tránsito. Y en el 37% de los municipios no existe organismo de tránsito, no cuenta con agentes de tránsito. Y eh, tampoco se cuentan con medios tecnológicos para la protección de las vidas, como cámaras de fotodetección o cámaras de fotomulta, como se denominan principalmente. En solo 69 municipios del país existen cámaras de vigilancia o salvavidas. Y podemos observar que... Las conductas asociadas a la alta siniestralidad se dan por el incumplimiento de las reglas de tránsito, por la, el exceso de velocidad y por la confianza en la conducción o la impericia en la conducción. Y está asociada principalmente a la falta de control en la vía por parte de todas las autoridades de tránsito del país, tanto la, las nacionales como las territoriales. Y vemos que... En este gráfico que se, que se ve en la, en la pantalla, podemos ver la cantidad de fallecidos que mientras se dé el control de lunes a viernes hasta 6 de la tarde, 7 de la, de la noche, las, aumentan las infracciones y bajan las muertes. Pero el fin de semana bajan las infracciones, aumentan las, las muertes. Entonces se ve lo contrario, ¿cierto? Se da el efecto contrario por la falta de control y el ejercicio de la autoridad en las diferentes vías del país que afectan ostensiblemente la vida de los colombianos. Esto es en todo es principalmente en todo el país, vemos los departamentos que más afectación tienen en las muertes y en los organismos de tránsito y observamos que desde la autoridad que es la Agencia Nacional de Seguridad Vial y todas las diferentes autoridades debemos trabajar mancomunadamente en la identificación de los diferentes factores de riesgos en el control y empezar a desmitificar una cosa que se venía dando, que es el control a partir de las tecnologías, ¿cierto? O las famosas cámaras salvavidas, como las llaman en Bogotá, o las famosas cámaras de fotodetección, que pueden ser, o que van a ser móviles, o que van a ser fijas, que sirven para el control en todas las vías del país y que hace falta en el país, ¿cierto? Entonces, nosotros en el país, por ejemplo, en el tema de control, y los temas de fotodetección, podemos decir que Colombia, eh, los estándares internacionales no los cumple con la protección a partir de la tecnología, que la generalidad es que exista eh, 10 cámaras por cada kilómetro cuadrado en el mundo, y en Colombia solo tenemos casi 600 cámaras instaladas, no cumplimos con este estándar de vigilancia y de control. ¿Por qué? Porque hay un mito que es que las cámaras es para eh, robarle a los, a los que están eh, incumpliendo las reglas de tránsito, pero no, es para proteger la vida de, de las personas que incumplen las reglas de tránsito. Eh, existe una estadística que cuando no existe cámara de fotodetección, se da la siniestralidad y cuando existe una cámara de fotodetección, esta siniestralidad baja en el 25%. Porque la cámara de fotodetección es una cámara que es disuasiva y se, y se presenta el efecto del control, ¿cierto? Que hace que la gente baje la velocidad o cumpla con los requisitos, no sobrepase, no exceda los límites, no se suba a las aceras, no incumpla las reglas de tránsito. Entonces, vemos que debemos incentivar como autoridades la instalación de elementos de fotodetección en los diferentes departamentos. Hoy en Colombia autorizadas por la Agencia Nacional existen solo 583 cámaras de fotodetección. Solo 69 municipios del país tienen cámaras. ¿Cierto? Y Bogotá es la que más tiene cámaras de fotodetección, tiene 129, después Antioquia, luego el Atlántico y así sucesivamente. Este es un elemento que necesitamos para que el que incumpla las reglas entonces sea sancionado pero además se cumpla con el cobro de la sanción, porque el cobro hace que la persona no reincida. Casi el 40% de los siniestros viales, hay un reincidente de incumplimiento de reglas de tránsito, es por el efecto de la falta de cobro en las sanciones. Entonces, necesitamos de todas las autoridades viales del país y de todas las autoridades de tránsito el acompañamiento en el control. Por eso, la, el Ministerio de Tránsito... La Agencia Nacional de Seguridad Vial y la Superintendencia eh, expedimos el día de ayer la Directiva número 01 de 2023, que está dirigida a identificar a todas las autoridades de tránsito, a todas las autoridades territoriales y nacionales, los 140 puntos de mayor siniestralidad en vía en el país. Entonces le estamos diciendo a todas las autoridades territoriales y a todas las autoridades de tránsito, porque no necesariamente el control. Se hace con guardas de tránsito, con policía de tránsito y transporte, sino con diferentes autoridades como la policía de vigilancia. Cuando se observa un policía de vigilancia, un policía de vigilancia así no sea de tránsito, pues los usuarios de las vías, los, los actores viales, cumplen con las reglas, se ponen el cinturón, bajan la velocidad, ¿cierto? Entonces es una percepción de control que lleva a una percepción de mayor seguridad. Por eso entonces se le identifica a todas las autoridades que existen 140 puntos para esta Semana Santa, para este puente de Semana Santa, donde hay mayor siniestralidad para tratar de controlar, ejercer la actividad de, de protección de los diferentes actores viales y que se baje la siniestralidad. Necesitamos como autoridades del país cumplir un principio constitucional y legal que es la protección de las vías, la, perdón, la protección de las vidas como, una, como un principio de la Constitución. Tenemos y debemos buscar la protección de la vida a partir de la capacitación, de la concientización y de la identificación de los riesgos. Por eso estamos desde la agencia con los diferentes programas que muchos municipios de los que ustedes dirigen han llegado a estos programas que capacitan a los motociclistas a los ciclistas, a los niños, niñas y adolescentes, a los peatones, a los, a los de vehículo particular, a los de vehículos de carga y pasajeros. Entonces estamos haciendo esto y estamos desarrollando desde la Agencia Nacional todas las obras que se denominaron anteriormente PGO y ya hoy obras que salvan vidas, obras que protegen la vida, que son la señalización de los puntos de alta siniestralidad, señalización vertical, señalización horizontal barreras de protección, reductores de velocidad y señalización de estos puntos. Entonces, todos aquellos puntos que no se hicieron en los, en los distintos PGO de 1, 2 y 3, entonces se están desarrollando los programas y los proyectos dirigidos a señalizar y a identificar estos puntos para bajar la alta siniestralidad. Esto es lo que venimos haciendo desde la agencia, estamos trabajando, como les digo, mancomunadamente con todo el sector transporte. Con el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud, dirigidos a buscar bajar estos índices de siniestralidad y de muertes de los diferentes actores viales en el país. Muchísimas gracias, doctor Juan Carlos Beltrán. Eh, está abierto a. El panel para, pregu para preguntas, sí, alcalde. Eh, perdón, do doctor Julián, ¿me permite una... pequeña? Claro que sí, doctor Gilberto, déjame un momentico, por favor. A ver, miren, eh, es muy importante que ustedes nos ayuden a materializar lo que ya hemos venido acordando con el señor ministro de Transporte, con el señor director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, y que incluso está formalizado en convenios, como el que firmamos ayer. La idea es llegar a todos los municipios del país que no tienen organismos de control para que puedan ejercer esa competencia que dice el doctor Juan Carlos de vigilancia y control. Entonces, ya nosotros hemos asumido unos compromisos. La federación, por ejemplo, va a, va a entregar el software de, de proceso contravencional gratis a las inspecciones de policía, porque ustedes no van a tener organismo de tránsito por ahora. Para que el inspector de policía con funciones de tránsito pueda garantizar el debido proceso a personas que se les, que se les imponen comparendos porque infringen alguna norma de tránsito. Eso, eh, eso nos va a, a permitir primero que ustedes ejerzan esa competencia, que ustedes le den un mensaje a la ciudadanía de que están preocupados por organizar lo que hemos detectado genera un gran desorden, como por ejemplo el que las motocicletas se parquean en cualquier parte. No sé qué alcaldes de de, 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 de Rizaralde están aquí con los que estuvimos hablando y hemos avanzado ya porque eh, ¡Ah! Aquí estás. Exactamente. Entonces, la idea es que tenemos que ir avanzando. Como no va a haber posibilidad de que todos ustedes puedan contratar aunque van a tener recursos, eh, agentes de tránsito, porque para ser agente de tránsito hay que estar certificado. La única manera de poder tener eh, agentes de tránsito, mientras se forman los que ustedes van a contratar en sus municipios y que la Federación les pueda ayudar en el proceso de formación, mientras eso ustedes pueden recurrir a lo siguiente, o hacer un convenio con un organismo de tránsito vecino que tenga de pronto suficientes agentes, o tenga agentes que se los presten de vez en cuando o en los días claves, o si conocen a algún ex policía de tránsito que está certificado y que quiera trabajar con ustedes, también se podría contratar. Pero adicionalmente lo que ha propuesto el señor ministro es que mientras tenemos seres humanos controlando el tránsito, en todos los municipios podemos disponer de dispositivos electrónicos, de cámaras como las que también hablaba el doctor Juan Carlos. La federación a través del CIMID está llevando cámaras a muchos lugares del país y puede llevar a muchos lugares del país. Y el doctor Juan Carlos estoy seguro que con toda su generosidad también va a poner platica para que las cámaras que nosotros no alcancemos a poner las pueda poner la agencia. O por lo menos eso le oí decir yo al ministro. Yo, yo respeto esas esas relaciones internas de ustedes pero pero ahí hay un mecanismo entonces termino diciéndoles estamos listos los que quieran pueden empezar a hablar con nosotros para buscar cómo vamos implementando esto que va a ayudar primero a disminuir las muertes de las que hablaba el doctor Juan Carlos es absurdo que tengamos ya más de 8.000 mil muertos al año y más de 30.000 mil lesionados y segundo pues para poner orden, sobre todo los, los municipios que, que tienen y están desarrollando actividades turísticas muy importantes. Si no ponen orden, los turistas se aburren, porque, porque en medio de ese caos que hay en los municipios no es fácil ir. Qué pena que me hubiera extendido un poquito en esto, pero era para aclarar eso. Gracias, doctor Julián. Bueno, yo.